el 23 de enero. No obstante, no obstante, la Organización Mundial de la Salud no lo había decretado y todavía no lo ha decretado como una emergencia de salud internacional, ya por orden del presidente y actuando responsablemente, se decretó en el país emergencia preventiva y en esa fase estamos. ¿Eso qué ha significado? Ha significado que se verifique que todos los ingresos terrestres, aéreos y marítimos se pusieron en alerta, ya en alerta, y con la cámara termográfica, con los termómetros láser. En el territorio no podemos poner cámaras. Los ingresos es en vehículos, ingresos es en buses, en lo que sea, pues, pero no es como en el aeropuerto. Entonces ahí procede con los termómetros láser. Por supuesto que en ese momento puede venir alguien con síntomas o puede venir alguien asintomático. Y eso estamos clarísimos. Y por eso todo el sistema hacia el interior del país está estructurado. Nosotros tenemos 10 oficinas sanitarias internacionales que son el primer punto de contención, donde la gente entra, donde tú verificas si viene o no viene con síntomas. Pero si no viene con síntomas e ingresa al país, para eso nosotros tenemos las 1.234 unidades notificadoras, que son como 1.234 oficinas sanitarias internacionales que están detectando en todos lados, que puede ser en un municipio, que puede ser en un centro, donde sea, pues entonces esto se detecta inmediatamente y se pasa la información, se pasa entonces la alerta a los 23 equipos de respuesta rápida que los tenemos diseminados en el municipio, que los tenemos en el departamento, que los tenemos a nivel nacional. Entonces se activa el protocolo, se trae a la persona, ¿verdad? Y entonces se le da el seguimiento correspondiente y si es necesario, entonces en ese momento se aísla. Lo que tenemos que tener es un trato entre el gobierno y la población, que la población siga las orientaciones, que la población siga realmente en todo lo siguiendo las indicaciones y que llame el 132, que llame el 132, que es el teléfono de emergencia que se ha habilitado y que diga, miren, yo tengo estos síntomas. O aquí mi vecino tiene probablemente estos síntomas. El sistema de emergencia se activa inmediatamente y si es necesario se le tiene que ir a traer, porque tenemos las ambulancias adecuadas, tenemos los lugares adecuados y tenemos entonces ese recurso de 8.6 millones que lo hemos puesto no para gastarlo, porque hay gente que dice 8.6 millones y ¿en qué se los van a gastar? Es que nosotros tenemos que estar preparados para cualquier situación que se nos dé. Este equipo que ya compraron y que están utilizando como estas cámaras que me menciona, termográficas, ¿han salido de ese fondo o es una cosa? Esa es una cámara que ya teníamos dispuesta. Planeamos tener más cámaras, ¿verdad? Creemos que debemos de fortalecer incluso mucho más todos estos mecanismos, ¿verdad? Y para eso en este momento se están obteniendo más termómetros láser. En este momento se ha equipado mucho mejor las oficinas sanitarias internacionales, con mejor mobiliario, con más personal. Se ha triplicado el personal que deben de tener estas oficinas, con mucho más monitoreo y también más apoyo a ellos, ¿verdad? ¿Ya ha contabilizado, comisionada, cuántos han ingresado al país desde China específicamente? Nos daban ayer un promedio de 100 personas, ¿verdad? Y entonces hay que tener el seguimiento adecuado de y eso. ¿Y a la 100 se les practicó lo...? A todos se les ha practicado, no es que se les está practicando, a todos la toma febril. Ahora, el seguimiento de estas personas ya en el territorio lo estamos haciendo. Si apareciera en cualquier hospital privado, que también se van a reunir ahora nuestro viceministro Alvarenga, Carlos Alvarenga, con todos los operadores y con todos los que tienen la responsabilidad de los hospitales privados, si apareciera alguien en el seguro, si apareciera alguien en un hospital, de todos esos que han ingresado, inmediatamente nosotros lo vamos a atender y lo vamos a dar a conocer. Yo creo que es importante que ustedes le digan a la población que siga las páginas oficiales. Anda circulando muchísima información falsa. Hasta este momento que yo te estoy hablando, no tenemos ningún caso confirmado, pero podemos llegar a tenerlo. Y en ese momento nosotros lo vamos a dar a conocer. Pero no te puedo dar ahorita datos de algo que no ha sido confirmado clínicamente. ¿En el país tenemos equipo de laboratorio para confirmar las pruebas o sería fuera del país? ¿En qué país?
En el caso de las pruebas específicas confirmatorias para coronavirus, sí, se toma la muestra, se hace un hisopado faríngeo y esa muestra se tiene que hacer en un laboratorio nivel 3. El laboratorio que actualmente el país tiene es un laboratorio nivel 2 plus. Ahora, el riesgo que implica, porque se trata de un virus nuevo, que hay que replicar su cadena de ADN y todo eso, implica un laboratorio de ese nivel. Por esa razón, en ese momento se toma una muestra y se manda al laboratorio designado por los CDC de Atlanta. En el caso de El Salvador, la secuencia de ADN se realiza en el laboratorio de Fort Collins en Colorado y nos dan inmediatamente una respuesta. Ahora, el tratamiento no cambia. Todo caso sospechoso, independientemente lo hayamos confirmado o no lo hayamos confirmado, el tratamiento sigue siendo el mismo, que consiste en el aislamiento por 2 semanas, ¿verdad? Eso es independiente. Ese es el único tratamiento. Correcto. Y las medidas de soporte que conlleva. La cadena está establecida en la recomendación de la OMS, es detección, ¿verdad? Una vez se detecta, se aísla el paciente, luego de aislar al paciente se le da el manejo clínico continuo, las evaluaciones diarias; 2, se le da el manejo de los contactos; 3, la prueba confirmatoria; y 4, el seguimiento definitivo. ¿No se habla de medicamentos en este no, caso? No, actualmente no hay ningún medicamento disponible, todos son medidas de soporte encaminadas a garantizar el control de los síntomas y cualquier problema de dificultad respiratoria que un paciente pueda tener, que es variable dependiendo de su edad.